Bueno, fue un viaje medio relámpago porque salimos de acá un viernes a la tardecita y estuvimos de regreso el lunes a la madrugada. Pero fue el primer viaje del año y hacía rato que lo veníamos posponiendo por diversas razones. Fue como en cada viaje un hermoso encuentro con la gente de allá. La modalidad que hemos tomado en los últimos viajes fue trabajar con un número reducido de familias, de manera de poder hacerles un seguimiento, ir viendo cuáles son las necesidades y viendo cuáles son sus progresos, llevando como siempre lo que podamos aportar y que ellos necesiten y trayéndonos como siempre mucho más, que es lo que ellos nos brindan. Sí, la verdad que este viaje se vivió de una manera diferente porque visitamos un lote que tiene 22 familias y están inundados desde febrero. Cruzan el camino, digamos, el puente con un bote bastante precario. Si me preguntas si pudimos ayudar, sí. Nosotros siempre sentimos que podemos ayudar, siempre, por las respuestas que ellos nos dan. Con mucha felicidad nos esperan y esperan lo que llevamos, que siempre es de suma utilidad para ellos. Cuando uno va, a veces no es tan, se emocionan tanto con lo que reciben como con la presencia. Y bueno, y comparten con uno lo que uno prepare para comer o lo que ellos preparen o lo que nos llevemos y ellos lo preparan y nos dan de comer a nosotros, tanto sea hacia ellos o nosotros hacia ellos, ¿no? O ellos hacia nosotros, es un ida y venida. Y eso a ellos ya se tan bien como la ropa, la comida, la leche, el agua que le entregues. Nuestra ¿Por qué? presencia. Sí, siempre nos esperan también a su manera, nos cuentan sus penas. Siempre está ese abrazo, digamos, que esperan de nosotros también. Esperan que lo escuchemos. No, la verdad que se viven momentos muy emotivos en esa relación que hemos establecido con ellos, que ya, como he dicho otras veces, somos su familia. Lo que me llevo con siempre, no sé, lo personal es lo que me traigo algo que uno lo guarda adentro y valora todo lo que hay acá, que de los que estamos acá en Salto y vivimos en Salto, no nos damos ni la mínima idea de lo que es aquello hasta que no llegas al lugar y lo ves. Eso sí que es indigencia directamente porque no tienen nada, no tienen agua, no tienen comida, viven 2 o 3 días sin comer, como es difícil, ropa, alimentos, nada. El lugar más cerca para ir son 50 kilómetros, lo te hacen a pie a veces, para ir al médico también, y a veces van y no lo atienden, no sé, es para hablar un día entero, pero nos traemos adentro, no sé. Aparte, bueno, uno llega, después que se viene de allá, dice, ¿de qué me tengo que quejar yo acá? De nada. ¿De qué nos tenemos, de qué nos falta a nosotros? Absolutamente. Nos damos cuenta qué lleno de cosas que estamos y qué tanta diferencia hay con lugares así en los cuales no es tan difícil llegar, sino lo malo es que nadie aporta para ellos.